Bueno, estamos de regreso, chicas. Así hola. Y ahorita se encuentran haciendo. Estamos en una sopita. Preparando allá el almuerzo para los chicos. Mientras para los chicos, va. Estamos cocinando. Ah, que sí. Una sopita de res. Se le cayó, Olguita. Sí, pero ya la vamos a recoger. Y ahorita están preparando la verdura. Sí, ahí. La verdura para mientras. Lávela ahí. Prendemos el fuego para hacer este. ¿Y ese chunche cómo lo van a hacer? Con la primero se sancochan las verduras. No. Primero se pone a cocer el hueso. Ah, el hueso. Cuando ya esté blandito se le echa la verdura. Ah, yo hice diferente una vez, fíjese. Ajá. Pero fue una sopa de pollo. Oh. Ajá. O sea, fuimos. Sí, puse primero la verdura. Mire que me cayó otra vez. Pero era pollo chile. Ajá. Es más diferente porque ese con, o sea, no necesita mucho, pero ajá, si usted pone primero la verdura y echa un pollo de pollo indio, ahí sí se le deshace la verdura y el pollo no le está. Sí, o sea, pero casi así nos pasó, fíjate, porque esa vez fuimos con unos amigos a, o sea, un río. Ajá. Entonces comenzamos y llevamos pollo, pero no sabíamos cómo hacerlo. No sabíamos cómo hacerlo y entonces... ¿Sí? Así fue, o sea, primero metí la verdura, así. Pero ahorita aquí vamos a aprender. Va a estar bien. Vamos a aprender. Ahí tienen toda la verdura, ¿ya? ¿Sí? No, falta aquí. Falta aquí. Ese es el olor. Ajá. Ese olor se sentía hace rato, ¿va? ¿No? Ajá. ¿Sabes que sí? Es un olor bastante agradable. Y sabor también. Búsquenme un cajito. Ahí está el sabor. Aquí está ya la verdura. Vamos a ver. Nosotros siempre que hacemos sopas así, siempre amarramos el olor para que no se desperpente. Ajá. No se pierda ahí en la sopa, a quien no le gusta. Entonces ya cuando yo soy uno. Y el que no le gusta y el que le gusta se come el monte. No, pues sí. Y no le damos sopa. Ay, no le dan sopa, solo al monte. No, fíjate que la verdad no me gusta la sopa de hueso. ¿No le gusta? No. ¿Y el repollo? No me gusta. Me gusta más este repollo. Repollo vamos a dejar para que muerte. ¿Te parece? No, pues ni modo. Así va a tocar. La verdura le gustan que no lleve sopa. No, fíjate que aunque lleve, o sea, lo que sea. El sabor no le gusta. Ajá, todo, todo. Mientras ya haya res, ajá, o lleve el aroma de ese monte, ¿cómo se llama? El monte no le gusta, de lo, o sea, que le pierde. El monte y todo lo demás. Pero es bien buena, Fiennau. De verdad. Sí, es bien. No, fíjate que varias veces me han... medicinales el monte. Solo que ya la sopa. Nunca me lo he tomado porque me hace daño, por eso mismo. Me da dolor de estómago y, o sea, es mejor no probarla, pues, en lugar de quedarse uno ahí todo doliente y todo, y así. Sí. Cierto. Aquí ya están terminando de preparar la verdura. Yo, a mí la que me hace daño es la leche. Leche. Sí, la leche, digamos, queso, todo así, eso me hace daño. De verdad. Pero, ¿sí come? Yo como. Ah, sí. Y no importa si le hace daño. Ella. Yo porque a mí me encanta el queso, la crema, todo, pero sé que me hace daño, pero yo no como. ¿Ustedes lo comen? No, pero ¿le hace daño en qué forma? ¿Qué? ¿Le agarra algo? Oh, de verdad. Ay, ya le estoy aprendiendo a hacer. Ay, me da eso. No, a mí también lo que es el queso me da dolor de estómago. Los lácteos. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, cuando van la pizza, queso así, no. No come pizza. No, porque me hace daño. ¿No come pupusa tampoco? Tampoco. Y tampoco come pupusa. Bien. ¿Y qué es su comida? Pues, o sea, su comida. Ah, mi comida. ¿Pollo, sí? Sí, pollo, sí. Lo que es pollo. Carnívoro.
y lo que es como pescado. Pescado. Eso sí. Eso mariscos, sí le... pollos menos res. Ajá, menos res, o sea, o cualquier carne de otra. Ajá. ¿De cerdo sí? No, tampoco. Tampoco. Esa una vez casi me... me daba el punto final. Sí. No, sí, es cierto. Unos dolores bien fuertes. Y cuando como así, digamos, res, me agarra algo en el estómago. O sea, que me molestaba y me puede deshidratar también. Ajá, es mejor evitar. Sí. Y ahorita van ya... aquí lavándolo. Solo lavándolo. Ay, qué sabecitos estos. Ya vamos a juntar fuego ahí para... y lo... para el juego y esto poner el hueso. Ah, y aquí. Y el hueso pone primero hasta aquí hablando. ¿Y el repollo no lo van a hacer algo más pequeño? Este de último. Ah, de último. Como se deshace siempre, entonces mejor lo damos así grande para... A quien tampoco no le gusta. Ay, a mí me encanta. ¿Te encanta el repollo? Sí, ay, igual que a mí. No, es que la verdad, la verdura es bastante buena, fe. Sí. O sea, a mí me gusta más la zanahoria así cruda que cocida. Es igual. Ajá. Me gusta también en fresco, o sea... lo que sí me gusta son los licuados. Sí, yo sé hacer fresco, pero o sea, que quede bien... espesito. Bien espesito, así. O sea, es más bueno así, también el repollo me lo como así. También hay pan de relleno. Bueno, nosotros a veces con mi mami hacemos, pero cuando bien, es escasa la bolsa. Ajá. Así como frito con tomate, o si no también aquí en la Como repollo sudado, algo así. Ah, sí, sí, también primero es lo rico. Para que sude. Ah, sí. ¿A usted le gusta la flor de isote? Esa sí me encanta. Sí, es buena. Me encanta, sí, especialmente si no porque gusta. Flor. Ay, sí, es buena. Sí. Las mutas también. ¿Será que no me gusta porque nunca le probé? Ah, de verdad. No, entonces tiene que animarse. Tiene un amarguito bastante agradable. Fíjate que la cosa amarga es lo que trae en medio de la flor. A mí me gusta, el protoncito. Sí. Ajá. A mí así me gusta. Sí, es buena, pero muy amarga. Muy amarga, entonces. Es como lo que es amargo, es la mora. Creo que no. Pero la mora es rica. Sí, la mora es rica. Que la mora que está sazona es la mordita y la piernita no. Pero es que es un amargo no, bastante agradable. Pues. Ajá. Muy exagerado. Ellos están pelando el ajo. Ajo. Para que no vaya a hacer daño. Ah. Pues no, pero o sea, eso es para lo, ¿cómo se llama? ¿Para los frijoles? No, no, para matar algo de... ajá, eso. Ajá, eso. Una comida si no lleva ajo no es igual el sabor. Bueno, que a mí no me gusta el ajo, pero así licuado se va. A mí tampoco, no me gusta, pero... si retamos a ver quién. Ajá, bichas, un rato ahorita que ya comimos con, el remito, Dios. ¿Con quién me retarían ustedes? Con la Caro. ¡Hijo! ¡Ah! Fallaron otras personas. Los dos iguales, que no les guste el ajo. No, fíjate, bueno, pero depende del reto, va. O sea, la consecuencia que va a haber, la sentencia. ¿Va? Ah, por un dólar. 1.25 tenemos ya entonces. Vamos a un. Acepta la apuesta. Ah, pues, no sé, no sé si aceptar porque... Los ojos muy grandes, no, mire, me hacía penita. Pero los van a masticar, eso sí, no se los van a tragar. Oh, no, no. Ay, ya se echó para atrás. Yo voy a aceptar el resto, no me gusta. ¿De verdad? Sí. ¿Ah, en serio? ¿En serio? O sea que va en serio ya, pues. Los dos se los comen, tres. Tres con cada uno. Pero yo sé que le gano, ¿no? Comience, pues. No, ve, pero no sé, lo estoy pensando, lo estoy pensando porque... Voy a pensar primero. Sí, porque no vaya a ser que... Sí, porque yo también tengo que pensar la vendiendo el don. O sea, y si en eso, en lo que lo voy, lo estoy masticando, ¿lo vuelvo a echar? Ya, solo se quedó con el olor. Ah, pues ese es el miedo, solo quedarme ahí todo oloreado. Yo en serio no creo que...
Va. El pan con ajo sí me gusta, pero es que no sé qué tiene que así. Y ese es limón. Va, con el limón sí acepto. Y tragado. Ah, limón, yo me lo como con máscara. Ah. ¿Sí? En serio. Ya me he comido uno. De pareja. Con cáscara. Así se lo han comido ellas. Yo no estaba en la reta, gracias a Dios. Que una vez, por, como ya no lo pudimos pelar porque estaba muy maduro, es que con cáscara se lo metió la muchacha con la que iba yo. Se lo tragó. Yo no me lo pude tragar, pero sí lo mastiqué. Ah, pero no se lo tragó. No, es que pues ya había terminado el tiempo cuando los otros lo ganaron. Íbamos en dos, digamos, yo iba con mi pareja y el otro iba con su pareja y así lo ganaron y ya no me lo pude tragar. Pero sí. Con la suya. Pero sí se me lo mastiqué, si yo estaba por tragar. O sea, pero sí se lo tragaba. Sí, yo me lo tragaba. Ya lo llevaba bien masticado. Es un poco más difícil allá. Yo me trago lo que sea. Ajo, lo que sea. Chile, lo que sea. No, yo al chile le tengo bastante miedo. Es que yo porque Ah. No, para los riñones, no los tengo malos, pero tengo miedo a arruinármelos. Ah, de verdad. ¿Por qué? Sí. Le tallé los arreglos. ¿Sí? Entonces todavía siguen con el ajo. Sí, no, ya subimos, ya pelamos. Aquí, ya. Pero yo lo quiero ver a usted comiéndose el ajo. No. Pues, acéptelo, no. Vamos a pensarlo primero. Piénselo, le vamos a dar 2 semanas para que lo piense, vaya. ¿Qué parece? ¿O un mes? Mucho tiempo, mucho tiempo. Pues media hora. Ya dejo de pensarlo. El próximo video. Va, lo vamos a ver en el próximo video, entonces. Bueno, a la próxima.